Nicholas, ¿qué es lo que te gusta de la escuela Bodega Bay? Las actividades, todo. ¿Y qué te gustaría hacer cuando crezcas? Todos los trabajos que hay en el mundo. Felicitaciones a Nicholas Green. En Italia, asaltantes disparan contra un niño de 7 años de Bodega Bay. El niño fue declarado muerto clínicamente. El legado de Nicholas. Reginald y Margaret Green recibieron una medalla de oro como muestra de dolor y agradecimiento de manos del presidente de Italia esta mañana en Roma. Era tan obvio para nosotros que el futuro de Nicholas había sido truncado. Nos parecía que ese futuro se debería dar a alguien más. De hecho, hubiera sido un acto terrible de privación, me parece a mí, el no haber dado ese futuro a alguien más. El tributo especial de Italia a la familia fue debido a la tasa tan baja de donaciones de órganos. Así como esas 7 personas fueron ayudadas, hay lo que se ha llamado el legado de Nicholas. Las donaciones de otras personas se han incrementado y muchas más han firmado con organizaciones. La tragedia ocurrió cuando los Greens vacacionaban en el sur de Italia. Fueron emboscados por asaltantes en la carretera. Nicholas y su hermanita dormían en el asiento de atrás. Reginald Green escapó de sus asaltantes en medio de varios disparos. De momento no se percató que una bala había herido a su hijo en la cabeza. Nicholas cayó en coma y murió en el hospital 2 días después. Su salud era perfecta, pero él había muerto. Así que el verdadero Nicholas no estaba más en ese cuerpo. El Nicholas real estaba en otra parte, en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Aún pienso en Nicholas cientos de veces al día y en sus pequeñas gracias, pero ese cuerpo no era más la esencia de Nicholas, así que no le hacíamos ningún daño a él y sí estábamos haciendo algo que ayudaría a otros. Antes, él se veía como un niño durmiendo y ahora las máquinas estaban respirando por él, forzando el aire a sus pulmones y haciendo trabajar su corazón. No soportaba la idea de que se le mantuviera vivo con esas máquinas después de que él ya había muerto. Trajimos el cuerpo de Nicholas y lo enterramos en el cementerio de aquí. No renunciamos a nada ya. Podríamos aún tenerlo como si estuviera en un féretro abierto. Cuando los niños le hablaban, siempre los escuchaba, nunca los ignoró. Casi siempre tenía una sonrisa en su rostro. Siempre jugaba con los niños cuando otros no lo hacían. Nunca fue grosero con nadie. El pequeño Nicholas Green de la escuela Bodega Bay era un ángel. Y obviamente uno muy efectivo, ya que cumplió con su obra en solo 7 cortos años. Y evidentemente uno muy poderoso, ya que sus enseñanzas llegaron no solo a mí, su familia, los estudiantes, el personal de la comunidad, sino a países enteros. Una señora nos escribió y dijo que había perdido a su hija de 4 años y que se imagina que ahora está jugando con Nicholas en un lugar donde no hay violencia. Muchos de ellos dicen cosas como: su historia me ha dado esperanza de un mundo más tranquilo, más en forma. Yo no puedo pensar sobre esto sin que se me llenen los ojos de lágrimas. Ahora les dan a sus hijos un abrazo extra cuando se van a la escuela porque se han dado cuenta de lo preciado que es esta vida.
Cuando fui al hospital el último día, después de tomar nuestra decisión, él estaba acostado en una camilla y lo primero que vi al entrar al cuarto fueron sus pecas y pensé, me hubiera gustado que también las hubieran podido usar. Me siento cerca de ellos de alguna manera. Ya no son los órganos de Nicholas, ahora son de ellos. Pero me siento cerca porque pudimos ayudarlos. Fueron 7 receptores. Esto nos sorprendió. Nunca lo pensamos antes. Para nosotros todo era nuevo, de alguna manera. A uno de ellos le quedaban como 2 días más de vida. Había un joven de 15 años tan pequeño que era del mismo tamaño de Nicholas, que tenía 7. Otra era una niña que había estado en un coma profundo y con frecuencia caía en ese estado. Un hombre que recibió una de las córneas había perdido la vista hacía tiempo y ahora puede ver a sus hijos. Él nos escribió una carta muy conmovedora sobre esto. Estas personas estaban muy enfermas y, por supuesto, para nosotros el saber quiénes eran nos abrió otra dimensión, porque pudimos ver la dicha en los rostros de sus familias y en los nuestros al verles regresar de las sombras de la muerte. Desde luego es muy reconfortante para nosotros. En este país usualmente es anónimo. Generalmente el receptor no sabe quién es el donante. Igualmente, la familia del donante desconoce a los receptores. Puede haber entre ellos una comunicación anónima. Esto tal vez cambie, no lo sé. Nos ayudó el hecho de que estábamos juntos allá para tomar la decisión. Hubiera sido más difícil si yo o Maggie hubiéramos estado solos. Cuando llega el momento de tomar esa decisión, podría darse el caso de que varios miembros de la familia se reúnan para consolarse y que uno de ellos diga, yo pienso que no es eso lo que él quería. Tal vez habrá una persona que no esté de acuerdo en que donar los órganos sea lo correcto. Esto puede hacerlo más difícil, ya que ellos no saben qué es lo que la persona hubiera querido. En esos momentos, una sola voz puede hacer que todos duden y hacerlo más complicado. Yo pienso que Reggie y yo fuimos muy afortunados, ya que pudimos estar de acuerdo desde un principio. Teníamos muy claro que era la elección correcta. El procedimiento fue muy simple. Nos pareció que tiene un método establecido. Solo se nos pidió que firmáramos los papeles, confirmando nuestra decisión. Cuando accedimos, siguieron un protocolo. Realizaron pruebas para asegurarse de que no habían errores. Llamaron a los especialistas e hicieron los arreglos. Realmente sentimos que fueron muy cuidadosos y que no cometerían un error ya que lo habían hecho muchas veces. Sabían lo que hacían. Ha sido una gran sorpresa para Maggie y para mí saber que firmar la tarjeta de donador no es suficiente. Se lo he mencionado a un número de personas y también se han sorprendido. Todos pensábamos que una vez que la tarjeta de donante se firma, todo es automático de ahí en adelante, pero ese no es el caso. Si tu familia no sabe que tú la has firmado, al ir al hospital ahí les preguntarán y también lo harán los médicos. La diferencia es que sepan que tú has firmado la tarjeta porque pensaste que eso era lo correcto. Así podrán sentir que están cumpliendo con tus deseos. Algunas personas firman su tarjeta de donador y nadie lo sabe. Entonces es más difícil para que la familia se ponga de acuerdo. Realmente solo necesitas hacerlo una vez. No es algo que tienes que hacer cada rato. Una vez que has tomado la decisión, díselo a tus familiares más cercanos y en una plática les informas lo que has hecho para que queden enterados. Tal vez ellos decidan firmar también su tarjeta de donante y puede conducir a algo más. Es algo muy simple de hacer. De 7 a 8 personas al día mueren en este país por la falta de un órgano. Esto parece ser una terrible pérdida. Hay una lista de cerca de 40.000 personas que esperan un trasplante en cualquier momento. Así es que, como hemos podido ver que en Italia es un problema muy serio, lo es también a nivel mundial. Pero tiene solución.
Por supuesto. Para nosotros, él fue un niño muy especial. Era un niño muy inteligente, pero también era muy bueno. Y yo sé que esa era la decisión que él hubiera querido que tomáramos. Así que el hecho que se le conozca por su nombre me parece muy apropiado. Habría sido lo que él hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad.